Este capítulo narra la idolatría del pueblo de Dios y también habla de los juicios del Señor contra el pueblo. Por otro lado, el profeta presenta las promesas divinas de reconciliación de él con su pueblo. En la lectura percibimos que el Señor presenta algunos reproches a su pueblo: idolatría, adulterio espiritual, el hecho de ellos atribuir su prosperidad material a los ídolos, y también una forma de idolatría, y violación del honor divino. A continuación, identificamos el trato divino con su pueblo. ¿Qué haría Dios? Él sacaría la prosperidad de las personas. Él envolvería a las personas en situaciones de angustia. Y finalmente, lo que nosotros notamos en la lectura de hoy es que Dios aplicaría disciplina a sus hijos y a sus hijas. Esa disciplina consistiría en palabras restrictivas, también en providencias restrictivas y finalmente en una gracia restrictiva. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué esto está ocurriendo? Para que la gente conozca al Señor y que experimente su misericordia. Con seguridad, amigos, tú y yo, nosotros necesitamos de la misericordia divina. Nosotros necesitamos del amor perdonador de nuestro querido Dios. Por eso, la oración de hoy es por misericordia y por gracia del cielo. Querido Padre, no hemos vivido como tú quieres que vivamos muchas veces, pero por favor, ten misericordia de nosotros y con tu gracia recíbenos, perdónanos y capacítanos para vivir tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.